El himno de Andalucía, tal como fue escrito por Blas Infante, emergió con inusitada fuerza junto a la bandera verde, blanca y verde en las manifestaciones multitudinarias que jalonaron los años de la transición democrática. Sobre todo en las de diciembre de 1977 y en las del 28 de febrero de 1981. Los ciudadanos habían hablado con rotunda claridad en las calles. Sus representantes políticos tenían que dar forma jurídica a la identidad recuperada y asociada ya para siempre a la conquista de la democracia. La cita fue en Carmona. Siete jóvenes abogados asumieron el magnífico desafío de redactar un estatuto. Miguel Ángel Pino, José Rodríguez de la Borbolla y Ángel López del PSOE, Juan Carlos Aguilar del PSA, Pedro Luis Herrera y Carlos Rosado de UCD y Javier Pérez Royo del PCE. En 1991, todos ellos fueron galardonados con la Medalla de Andalucía. Andaluza y Levanta, pedirte a Israel y libertad, Andaluza y Levanta, yo también pido a usted. Y no me la quieren dar. Ay, andaluce, La rúbrica del rey en el Estatuto de Autonomía de Andalucía el 30 de diciembre de 1981 vino a ser punto de llegada de la lucha iniciada un 4 de diciembre de 1868, cuando el pueblo gaditano se levantó en demanda de reformas sociales y autonomistas. Vendría luego la Constitución de Antequera de 1883, donde se proclamó que Andalucía era soberana y autónoma. Con la llegada de la Segunda República en 1931, se reconoce a Andalucía un himno, una bandera y una mayoría social a favor de un estatuto andaluz. 40 años de dictadura franquista dejan en suspenso todas estas conquistas, pero vuelven a aflorar en los albores mismos de la transición democrática. El 4 de diciembre muere un malagueño. Una bala traidora le quitó la vida. Otro 4 de diciembre, esta vez, el de 1977, marca el punto culminante del nuevo impulso por la autonomía con movilizaciones masivas en las principales ciudades andaluzas, entre ellas las de Málaga, en las que perdió la vida el joven José Manuel Caparrós. No importa de qué lado ni de qué partido. Es una mano sucia de alma retorcida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Señalaron con sangre la fiesta de los andaluces. Este es el paisaje de fondo con el que inicia sus trabajos la Comisión Redactora del Estatuto de Autonomía. Un hito en el devenir político del conjunto de los andaluces. Comenzando por los siete magníficos, reunidos en Carmona con ese mandato. Cuando empezó la fase de transición política en España y en Andalucía, yo estaba ya en aquel momento dedicado plenamente a las actividades políticas. Era de la Comisión Ejecutiva
del PSOE de Andalucía, el secretario de Relaciones Políticas y era asimismo director general de Política Interior de la Junta de Andalucía durante su etapa preautonómica cuando fue presidida por Plácido Fernández Viagas. Hoy, en este momento, nace y es reconocida pública y oficialmente por primera vez una voz unánime de Andalucía. Mayo de 1977. Plácido Fernández Viagas es nombrado presidente de la primera Junta de Andalucía, todavía un gobierno preautonómico. A finales de ese mismo año, se inician los trabajos por parte de los redactores para tener un primer borrador del estatuto. Bueno, pensábamos que había una gran oportunidad de cambiar España en su totalidad. España había sido un Estado autoritario y pasaba a ser un Estado democrático, pero para completar ese trasfase del autoritarismo al democratismo, teníamos que cambiar también la estructura del Estado, que pasara de ser un Estado jerárquico, centralista, a ser un Estado descentralizado, autonomista. Y sabíamos que Andalucía tenía la necesidad por un lado y la posibilidad por otro, y queríamos aprovecharla. Nosotros partíamos de lo que ya estaba legalmente aprobado, es decir, por un lado la Constitución, que era donde se fijaba el marco de las autonomías, de competencia de las autonomías y concretamente de la autonomía del 151, y en segundo lugar teníamos como referencia los estatutos de aquellas autonomías que ya se habían aprobado, fundamentalmente el Estatuto catalán, aunque también algo tuvimos en cuenta el Estatuto vasco. Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los andaluces son los establecidos en la Constitución. Me propusieron presentarme a las elecciones, pero me parecía que mi futuro debía ser la universidad. Tardé 15 días después de las elecciones del 77 en que me buscaran, porque todo el mundo se había ido a Madrid a trabajar en las Cortes Constituyentes, los electos, y me tuve que poner a organizar el partido en Sevilla. Y pues así, rodando, pues llegué a secretario general del PSOE de Andalucía. Entonces, pues a partir de ahí, trabajando en todo lo que se refiere a la elaboración de los textos básicos de la autonomía andaluza. Antequera, la ciudad situada en el centro geográfico de Andalucía y cuyo solo nombre evoca los esforzados avatares del andalucismo histórico, vuelve a ser marco de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. El Pacto de Antequera, que supone el primer y decisivo paso para la reconquista de la autonomía andaluza. Al impulsarlo, Fernández Viagas lo ha hecho con el mismo espíritu pragmático y de consenso con que los llamados padres de la patria han trabajado para elaborar la Constitución. El mismo que inspiró los pactos de la Moncloa y la suma de transacciones que hicieron realidad la transición pacífica a la democracia en España. A mí no me gusta la palabra consenso aplicada a la política, a la elaboración de normas. Lo que hay es transacción. El consenso parece que es algo que llega del cielo y de pronto uno se encuentra, ¡ah, aquí está el consenso! No, el consenso no es eso, el consenso es yo cedo y tú cedes y nos encontramos en el punto intermedio. Entonces, como es eso, como todo es transacción, a la hora de elaborar un texto en el que estén todos de acuerdo, hay que pactar, es un trato. Entonces, al final, se trata de llegar a tratos, acuerdos, en el que todo el mundo gane. Y eso, pues, siempre da satisfacción. No salió nadie perdiendo. Por lo tanto, yo creo que el estatuto es una buena norma. El Estatuto de Autonomía aspira a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los andaluces, en el marco de igualdad y solidaridad con las demás nacionalidades y regiones de España.
Y fue en ese momento de la transición cuando los partidos que dieron origen a la UCD es cuando ya me incorporé, pensando que efectivamente era una época muy interesante y que requería un esfuerzo y una aportación por parte de los que a lo mejor profesionalmente no somos políticos, pero que sin embargo en esa época podíamos aportar algo. El Pacto de Antequera, firmado en diciembre de 1978, propone alcanzar la autonomía más eficaz y plena en el plazo más breve posible. Se optaba así por la equiparación con las llamadas comunidades históricas a través de la vía del artículo 151 de la Constitución. La base de partida estaba en la Constitución al hablar de nacionalidades y regiones. Introduciendo esa diferencia gramatical, pues no del todo clara, pero que sin embargo es la que se llevó a la Constitución con el acuerdo de la UCD y pensando que así pues satisfacía las pretensiones de algunos que querían ser algo distintos, ¿no? Bien, y así fue. Ahora, totalmente claro que es una nacionalidad y que es una región, eso prácticamente pues casi no lo sabe nadie, porque decimos, pues porque sea el idioma, bueno, pues entonces los que tienen idioma, pero eso ya digo, no está totalmente claro. El primer artículo del título preliminar del Estatuto se revela como un escollo decisivo, superado tras muchos debates y resuelto con una fórmula que garantiza la equiparación con las comunidades históricas sin definir Andalucía como nacionalidad. Entonces, una fórmula hábil, y ya digo, fue propuesta del Partido Socialista, es decir, pues Andalucía, fruto de su identidad histórica, de su tradición, todo lo cual es absolutamente verdad, accede a la autonomía que la Constitución reconoce a las nacionalidades y regiones. Con lo cual se decía una cosa que es evidente, que la Constitución dice eso, no decíamos de nosotros más que teníamos esa identidad histórica, cultural y de todo tipo, que es evidentísima, y creo que fue una fórmula feliz, puesto que además se combinaba con ese respeto a la unidad de España y la integridad de España, que ya digo, en Andalucía para mí es algo consustancial, puesto que somos, diría, la mitad de España, porque sería entonces un poco exagerado, pero para eso somos andaluces y podemos gastarnos esa exageración. Andalucía como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en comunidad autónoma. En el marco de la unidad indisoluble. En el 79, en las elecciones generales, yo iba en la lista del PSA con el número 3, salieron dos, pero Luis Bruñuela, que era el número 1, pues a continuación, en junio creo que fue, de ese año, pues fue alcalde de Sevilla, el primer alcalde de la democracia, y corrió la lista porque él no quiso compatibilizar las dos funciones, y entonces me tocó. Entonces no entré el primer mes, sino yo creo que en junio sería, del 79, cuando me incorporo al grupo parlamentario andalucista. Y bueno, empieza ya toda, para lo que estábamos allí precisamente en nuestro grupo, que era para conseguir la autonomía para Andalucía. Entonces empezó toda esa carrera precipitada porque se acordó por los ayuntamientos que había que iniciar la vía del 151 y eso ya era una carrera que no podía pararse porque hubiera sido fracasar para esperar otros 5 años, según la Constitución, el título 8. Y bueno, a partir de ahí, pues todo el proceloso tarea y camino del Estatuto de Autonomía, que no fue un camino de rosas precisamente, ¿no? Y lo viví, pues, por suerte, pues, como experiencia en primera fila, ¿no? En el verano del 79, mientras los redactores del Estatuto trabajan en el Parador de Carmona, los ayuntamientos ponen en marcha la solicitud de la autonomía por la vía del 151. En el mes de agosto, se hace un homenaje a la figura de Blas Infante en su pueblo natal, Casares.
los símbolos, más bien, son la bandera, el himno y el escudo, todo proviene de Blas Infante, que lo redactó, lo musicó, creó la bandera, como todo el mundo sabe. Creo que es en 1919 cuando se aprueba en Ronda toda esta simbología. Y en este sentido, bueno, pues recuerdo que cuando llegó la aprobación, la votación del estatuto, el referéndum ya de ratificación, no me refiero al 28 de febrero, sino en octubre del 2001, el PSA, el Grupo Andalucista, propugnó, por supuesto, el voto afirmativo, aunque había votado negativamente a la redacción que había salido, porque nuestras propuestas eran rechazadas sistemáticamente. Y entre ellas, pues nada menos que el reconocimiento en el preámbulo del estatuto que redactamos y que se rechazó y no se puso en ningún preámbulo, pues para que en ese preámbulo se hubieran reconocido especialmente la figura de Blas Infante. Y no se quiso poner entonces. Después ha habido un añadido, pero no estaba aprobado en el texto que se planteó, que se llevó a la aprobación final del referéndum, vamos. La bandera de Andalucía es la tradicional, formada por tres franjas horizontales, verde, blanca y verde. Andalucía tiene himno y escudos propios, que serán aprobados definitivamente por ley del Parlamento Andaluz. En el Partido Comunista, durante los años de redacción del Estatuto, yo estaba en la dirección del Partido Comunista, tanto en el Comité Central del Partido Comunista de España como en el Comité Central del Partido Comunista de Andalucía, y fundamentalmente me ocupaba en la dirección del Partido Comunista de Andalucía de tareas relacionadas con el mundo profesional, y fundamentalmente en materias electorales ocupé bastantes responsabilidades, ¿no?, en aquella época, sobre todo en las elecciones del 77, en las primeras, y bueno, pues ese era mi cometido fundamentalmente en el interior del partido. El esfuerzo de la comisión redactora da su fruto. En pleno agosto se concluye el anteproyecto de Estatuto de Autonomía y se convoca el referéndum que deberá ratificarlo. La vía elegida es la del 151 y el día D, el 28 de febrero. El contenido del estatuto se definió el 28 de febrero. Es decir, en la Constitución española hay unos estatutos que son los del 151 de la Constitución, que están pensados por el constituyente para que se resuelva de una manera definitiva el problema catalán y vasco y su inserción en el territorio, en el Estado español, ¿no? Entonces ahí se contempla el máximo de lo posible, ¿no?, en el ejercicio del derecho a la autonomía. Entonces, una vez que el 28 de febrero se decide que Andalucía va a ir por la vía del artículo 151 y que estaban redactados el Estatuto catalán y el Estatuto vasco, prácticamente el techo estatutario lo teníamos fijado ya. Y eso fue lo que se hizo. En consecuencia, no se quedó en el tintero prácticamente nada, porque no había nada que se pudiera quedar en el tintero, ¿no? Es decir, todo lo que se podía hacer de acuerdo con los límites que establece el título octavo de la Constitución, pues se hizo. La decisión fue el de los ciudadanos el 28 de febrero. Nosotros hicimos ahí un trabajo de notaría, en cierta medida, ¿no?, de poner por escrito lo que los ciudadanos habían querido que se pusiera por escrito, ¿no? La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Yo entré en contacto con Izquierda Democrática, que es un partido que presidía entonces Joaquín Ruiz Jiménez, y era donde convivían gente con una raíz demócrata cristiana, que luego la mayoría de ellos pasaron al Partido Socialista y otros recalamos en la UCD. Me ofrecieron, sorprendentemente para mí, la Secretaría General del partido en Andalucía, y me encontré con 28 o 29 años de secretario general de la UCD aquí, ya en el proceso, a partir de julio del 80, es decir, cuando ya el desastre, digamos, de la UCD del 28F ya se había consumado.
Y esa es mi presencia en todo este proceso hasta ahora, ¿no? Los resquicios que dejó abiertos el referéndum lograron cerrarse mediante un acuerdo de todas las fuerzas políticas sellado el 23 de octubre de 1980. Pero justo cuatro meses más tarde, el 23F de 1981, Tejero, al frente de un grupo de guardias civiles, asalta el Congreso de los Diputados. El tejerazo fracasa, pero en el aire queda el discurso de los golpistas llamando a arrebato por la unidad de España que ellos ven peligrar con el naciente estado de las autonomías. Sobre las 11 de la mañana, una docena de guardias civiles se rinden y abandonan el Palacio de las Cortes. Hay que analizar las cosas en su punto histórico, ¿no? Y no trato de esto de justificar a la UCD, que fue un error de cálculo, ¿no? Un error de tal vez de sensibilidad democrática, pero cuando yo hablaba con mis dirigentes nacionales, ellos estaban con una preocupación de la inestabilidad política que se vivía en el país. Hacía dos años, 67, cuatro años, desde 67 hasta el 80, no, 66, ¿no? Según se quiera poner la fecha, desde que se había instaurado la democracia, que es que estaba el franquismo todavía vivo, ¿no? El ejército era un poder fáctico que vigilaba directamente el proceso de evolución política en España, ¿no? Y por tanto, eso condicionó mucho, muchas de las conductas y ayuda a comprender con la distancia del tiempo los errores que entonces se cometieron. La comunidad autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluce, promoviendo la plena incorporación de ésta en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política. Soy, como es lógico, pues carne y a mucha honra de la educación pública, Instituto de San Isidoro de Sevilla, Universidad Pública de Sevilla, Universidad Pública de Bolonia en Italia, y en el momento de la redacción del estatuto era ya catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, y técnicamente, aunque eso hacía reír a mis compañeros cuando yo lo recuerdo, técnicamente era militante de base del Partido Socialista Obrero Español. Pero de alguna forma pues me ha acompañado una cierta idea que a mí no me resulta ingrata y que desde luego comparto con otras personas, de ser de alguna forma un jurista de confianza del partido. Abortado el golpe, a la Asamblea de Parlamentarios Andaluces reunida en el Palacio de la Merced de Córdoba le bastan dos días para aprobar el proyecto de estatuto. En primer lugar, yo creo que hay que rendirle un enorme homenaje al valor cívico de las direcciones de los grandes partidos nacionales, y entre ellos no incluyo a los mayoritarios, sino a todos los partidos nacionales que, teniendo tantas coartadas como para que no se hubiera ni siquiera celebrado la reunión del Palacio de la Merced, deciden celebrar la reunión del Palacio de la Merced. Ese es un acto de valor cívico fundado en el consenso de todos los partidos políticos, al que yo creo que se rinde poco homenaje. Y ahora pues habría que decir que dentro de ese particular homenaje hay que rendirlo muy expresivamente a la postura extraordinariamente patriótica en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista de la patria común de los españoles como de la medida que se puede hablar de un patriotismo andaluz, de los diputados de la Unión de Centro Democrático. Los pasos se hacen firmes. El 20 de octubre de 1981, el estatuto es ratificado en las urnas. El rey lo rubrica el 30 de diciembre de ese mismo año. Y el 21 de junio de 1982, se constituye el Parlamento Andaluz, símbolo inequívoco de la recién conquistada autonomía plena. Señores diputados,
declaro solemnemente constituido el Parlamento de Andalucía. Yo, en primer lugar, es que si quisiera decir una cosa que me parece, por otro lado, obvio. Todos nos acordamos de aquellos días y de las elecciones del 77 y lo del consenso y tal. Y yo quiero decir que esa es una época absolutamente irrepetible que ninguna generación volverá a vivir, porque es como la época del primer amor. Por favor, quisiera que no se me interpretara como se me interpretó en un mes diciendo que el primer amor que tuve yo fue la política. Gracias a Dios había tenido algún primer amor antes. Quiero decir que desde el punto de vista político era como lo del primer amor. Jamás volverá a haber una generación que tenga aquel entusiasmo, porque veníamos de una realidad tan profundamente triste que cualquier parcela de libertad, cualquier milímetro de libertad nos producía un gozo que transmitíamos absolutamente todo. Y una persona contenta siempre se pone mejor de acuerdo con los que están también contentos. Así, tras medio siglo de lucha, se hace realidad una comunidad andaluza plena de derechos y anhelos de futuro. En el camino, algunos se han dejado la vida y muchos lo mejor de sí mismos. Como los 7 andaluces que cumplieron con rigor y entusiasmo el encargo de redactar el Estatuto de Autonomía. Ellos hicieron honor a la condición que el gobierno surgido de ese largo proceso les reconoció justamente, la de ser, ante todo y sobre todo, hijos de Andalucía.